Sich kalten, hast du sofort die Einladung akzeptiert. Es ist für unsere Assoziation eine große Ehre, dich als heutiger Inhaber der ehemaligen Lehrstuhl Gustav Radbruch in der Universität Heidelberg in einer Tagung über das Thema Nürnberger Prozesse zu hören können. Ich habe eine kurze Vorstellung von dir gemacht und dann dein Vortrag und danach Fragen und Antworten. Willkommen. Vielen Dank. Thank you, Eduardo, for your very kind introduction. I'm very grateful. The honor is on my side for the invitation to speak here at the annual meeting of the Argentinian Association for Legal Philosophy. I apologize for not speaking Spanish. I simply cannot speak Spanish. Sorry. I understand that a translation in some form will be provided. Gustav Radbruch has contributed to the foundations of criminal prosecution after the collapse of a rogue system in modern legal philosophy. His name is regularly mentioned when the legal philosophy underpinning the Nuremberg trials are at stake. H.L.A. Hart famously claimed, objecting to Radbruch's non-positivistic concept of law, that it was naive to assume that a non-positivistic characterization of law would have any effect against statutory lawlessness. In defending Radbruch, Robert Alexey argues that there is indeed an effect of such concept of law against statutory lawlessness. Referring to the risk effect as a crucial aspect of the argument from effectiveness, according to the risk effect, a judge or other official of the rogue system has to reckon with criminal punishment or other legal sanctions under the legal system established after the rogue regime. If the official of the rogue regime realistically must expect criminal punishment, this serves as a disincentive to commit atrocities or become complicit in them. This disincentive is the stronger, the more certain and severe the criminal punishment to be expected. In that sense, any national or international system of criminal punishment of atrocities committed by officials of a rogue regime that was overthrown institutionalizes and puts into practice Alexei's risk effect. There are, however, other arguments on behalf and against the non-positivistic concept of law along the lines of the weak connection thesis or Radbruch's formula. Owing to constraints in time, I cannot engage comprehensively with that complex debate. My focus today are the consequences if one accepts the weak connection thesis. To begin with, non-positivists supporting the weak connection thesis are often unclear with an eye to the precise consequence of a relevant moral defect. Does positive law lose its legal character or only lose its legal validity? For example, according to Alexey, extreme injustice is no law. He does not explain whether no law means loss of legal character or loss of legal validity. Admittedly, there is no immediate practical difference. In both cases, the judge is neither required nor even permitted to base his judgment on the norms of positive law in question. Interestingly, Radbruch is far more clear than Alexey on this. His famous formula, the Radbruch formula, has two parts, the intolerability formula and the disavowal formula. In cases in which, quote, the conflict between statute and justice reaches such an intolerable degree that the statute as flawed law must yield to justice, close quote, the legal consequence is, as the next sentence in the formula makes clear, loss of legal validity. Then he goes on to emphasize how difficult it is to draw this line between flawed law and law below this threshold. Before one reads, quote, one line of distinction, however, can be drawn with utmost clarity, where there is not even an attempt at justice, where equality, the core of justice, is deliberately betrayed in the issuance of positive law, then the statute is not merely
flaw of law, it lacks completely the very nature of law, close quote. A different criterion, not even an attempt at justice, leads to a different legal consequence, the loss of legal character. Or, to be even more precise, it has become established that the positivized norm in question lacked legal character from the very outset, was null and void ab initio. In both cases, immediate loss of legal validity or lack of legal character from the outset, there is actually no retroactive effect. Why have missed commentators this distinction in Rapro's formula? The wrong turn was taken in the 1950s in Germany when Hans Ulrich Evers argued on behalf of the subjective reading of the disavowal formula, according to which this formula requires a subjective intent on the part of the lawgiver to disavow or betray justice. Evers then went on to dismiss the disavowal formula as hardly relevant in the practical application of the Rapro formula in this subjective reading. And this subjective reading then became the received opinion that has not been seriously challenged for more than 60 years. For example, Alexis' reading of the disavowal formula follows exactly this pattern. The subjective reading of the disavowal formula is, however, not even plausible, let alone convincing. I have argued elsewhere in greater detail that there is much to be said on behalf of an objective reading of the disavowal formula. According to this objective reading, extreme discriminations embodied in positive law are, from an objective point of view, not even an attempt at justice. After having characterized the disavowal formula, Rapro goes on to explain that certain Nazi statutes lacked from owing to reflecting extreme discriminations, legal character. Quote, Rapport now, the explicit intention from the very beginning then was that National Socialist law would extricate itself from the essential requirement of justice, namely the equal treatment of equals. It thereby lacks the very nature of law. It is not merely flawed law, but rather no law at all. Close quote. This is to say that, according to Rapro, National Socialist statutes were cases of the disavowal formula. By contrast, Rapro's commentators would have us believe that the disavowal formula is pointless and that, contrary to what Rapro himself explicitly explained, National Socialist statutes were cases of intolerable injustice. This orthodox interpretation also misses the point that Rapproch actually presupposes two different necessary connections between law and morality, one in the concept of law and one in the validity of law. To understand this, it is helpful to distinguish between two kinds of concepts of law: concepts of law that embrace validity and concepts of law that omit validity. According to a concept of law that embraces validity, only norms that have legal validity are, from the conceptual point of view, legal norms. Norms without legal validity, norms that are not legally valid anymore, or norms that have not acquired legal validity, are not law. By contrast, according to a concept of law that omits legal validity, there are certain criteria for norms that exhibit legal character. Such norms then may or may not exhibit legal validity. Legal validity is considered a merely possible property of legal norms, not a conceptual necessity. This may sound subtle. It marks, however, a crucial difference between Alexi and Rapproch. Alexi emphasizes that he prefers a concept of law that embraces validity. He seems concerned that if you exclude legal validity from the debate on the concept of law, then a necessary connection between law and morality in the criteria for legal validity might be missed.
By contrast, Radbruch explicitly distinguished in his writings throughout his career between the concept and the validity of law, often in different chapters of his works. This is to say that Radbruch argues on behalf of a concept of law that omits legal validity. According to him, Radbruch, certain criteria for the legal character of norms must be met. They must be general, positive norms for social life. Beyond these formal criteria, there is also a substantive criterion. These norms must be an attempt at justice. As already mentioned, in cases of extreme discrimination, there is, from the objective point of view, no such attempt. In this sense, Radbruch's conception of equal treatment is not completely formal. It has a very modest, but noticeable, substantive dimension. This substantive limit in the concept of law, no extreme discrimination, is the root of the disavowal formula. This is a necessary connection between law and morality in the concept of law, apart from and beyond legal validity. Legal validity, then, is a property that norms of legal character may or may not have. Radbruch's position on the fear of legal validity changed over time. In 1932, his Rechtsphilosophie, legal philosophy, he regarded judges as strictly bound to adhere to positive law, contrary to the citizen. In his post-war papers, the judge's strict commitment to enforce positive law has disappeared. Judges now must, according to the intolerability formula, regard positive law invalid in cases of intolerable injustice. This is another necessary connection between law and morality, this one in the criteria for legal validity. The connection between law and morality in the criteria for legal validity from the standpoint of the judge is new after the war. At any rate, the necessary connection between law and morality in the concept of law, reflected in the disavowal formula, has clearly been part and parcel of Radbruch's legal philosophy from the 1920s on. In this sense, he has been a non-positivist right from the beginning. The change in the theory of legal validity strengthened the non-positivistic character of Radbruch's legal philosophy. It did not, however, mark a transition from positivism to non-positivism, as the conversion theory, Bekehrungsthese, supported by, among others, H.L.A. Hart, would have us believe. What is more, this change in Radbruch's theory is entirely without practical consequences, for Radbruch employs the disavowal formula to overcome the National Socialist statutory lawlessness, not the intolerability formula. I am aware that one might ask whether Radbruch's dual non-positivism, with different necessary connections between law and morality in the concept and in the validity of law, actually represents a systematically convincing solution. Any meaningful criticism, however, presupposes that what is to be criticized has been properly comprehended. Moving on from Radbruch's dual non-positivism, every version of the weak connection thesis faces the issue of institutionalization. If certain criteria are met, intolerable injustice or no attempt at justice, Radbruch, or extreme injustice, Alexei, then there is no valid law because it has no legal character or no legal validity. But who is empowered to determine whether these criteria are met? Any official, even the citizen, him or herself, only judges, or maybe only a centralized court? In short, legal certainty is the key reason why there must be such a high threshold of injustice, intolerable degree of injustice or extreme injustice. Legal certainty also calls for the centralization of the power to determine whether this high threshold has been crossed, an issue that Radbruch actually himself emphasized in 1946.
This centralized competence does not, however, establish itself automatically. It needs to be institutionalized by means of positive law. Thus far, moral constraints on positive law have been in the limelight. In my view, a distinction made by Kenneth Einar Himmer in the context of inclusive positivism, actually, can be made fruitful also for non-positivism. And this is the distinction Himmer calls the distinction between the necessity component and the sufficiency component. The necessity component of the necessary connection between law and morality, now quote from Himmer, quote, allows morality to serve as a constraint on promulgated law, close quote. Examples are, as we have seen, Radbruch's formula and Alexis' argument from injustice. Himmer explains the sufficiency component as follows, quote, according to the sufficiency component, there are conceptually possible legal systems in which it is a sufficient condition for a norm to be legally valid that it reproduces the content of some moral principle. And he goes on, the sufficiency component allows then that an unpromulgated norm might be legally valid in virtue of its moral content. Close quote. The debate as to whether there might be such a sufficiency component to non-positivism, according to the reconnection thesis, has just begun. Let me only say that it strikes me as a meaningful question whether not only the result of positive action of the legislator, positive law, can be extremely or intolerably unjust, but also whether an omission of the legislator can be extremely or intolerably unjust. If one accepts that there are such cases, then the only truly effective legal consequence is the sufficiency component of the necessary connection between law and morality. Finally, Alexi assumes that there is beyond the classifying connection in cases of extreme injustice, something he calls a qualifying connection between law and morality. In Alexi's own words, quote, a qualifying connection is reflected in the claim that norms or systems of norms that do not meet a certain moral obligation can indeed be legal norms or legal systems, but for either conceptual or normative reasons are legally defective legal norms or legal systems. What is crucial is that the asserted defect is a legal defect and not simply a moral defect, close quote. This connection is undergirded, according to Alexi, by the law's claim to correctness. And the certain moral criterion for this qualifying connection is actually every injustice. Alexi claims that even injustice below the threshold of extreme injustice renders positive law legally defective. Strangely, Alexi would have us believe that this legal defect, injustice below the threshold of extreme injustice, does not undermine legal validity. This is to say that judges are required to fully apply these legally defective norms. This can hardly be reconciled with German constitutional theory, according to which unlawful general and abstract norms, rechtswidrige abstrakt generelle Normen, are automatically null and void ab initio. Even though his qualifying connection supposedly has no repercussions for legal validity, he claims that it gives rise to practical consequences in certain situations. It's a complex argument. Practical consequences need, as I have argued in my paper, need to be normatively reflected in at least individual norms. Thus, you cannot have practical consequences without differences with an eye to at least individual norms as a result. There is even
another quite fundamental issue, the key reason why not every injustice, but only intolerable or extreme injustice is relevant for the identification of legally valid norms is legal certainty. Alexei agrees with Radbruch that legal certainty is a particularly important legal value. If the legal value of legal certainty prevails over other substantive correctness, other values, substantive correctness, in the balancing of these two legal values, why is the result of this balancing legally defective, as Alexei claims? If and when all relevant legal values are balanced correctly, it seems to me that the result must be legally correct, even if it remains morally and only morally defective. Thank you for your kind attention. Vielen, vielen Dank, Martin. Gut, ich glaube, dass wir die Frage danach, ja, am Ende der Vorträge. Bueno, vamos a continuar luego de esta exposición que, bueno, nos deja mucho para pensar. Espero que haya ayudado el tenerlo disponible por escrito y después insisto que vamos a ver si se lo podemos hacer llegar, seguramente. Vamos a continuar con esta mesa virtual o no, sí, con el profesor Carlos Peturuti, que es abogado, profesor de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, corresponsal del Instituto Hans Kelsen de Viena, que, bueno, sería muchísimo, muy largo sus antecedentes reseñar y es un privilegio tenerlo aquí. Él va a hacer su exposición sobre la humanidad ante el espejo, Nuremberg a la luz de la egología existencial. Muchas gracias por estar con nosotros y tiene la palabra profesor Peturuti. Muchas gracias, profesor Sodero. Un gusto estar compartiendo esta mesa con usted. Agradezco fundamentalmente a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, a la cual pertenezco desde su momento inicial, es decir, desde su conformación hace ya 35 años, forma parte de mi vida y realmente estos encuentros son realmente importantes para mí y han sido importantes para mi formación profesional a lo largo de tantos años. Así que le agradezco también la convocatoria al presidente de la asociación, al doctor Renato Ravivaldi, al profesor y amigo Diego Luna, al apoyo que nos da la Universidad Católica de Santiago del Estero y por supuesto también, como lo dije en un principio, a usted, profesor Sodero. El tema que nos convoca en estas jornadas nacionales tiene dimensiones jurídicas, sociológicas, históricas, filosóficas, pero todas están unidas por un hilván común, que son las grandezas y las miserias de los seres humanos pensadas con motivo de un hecho de inmensa relevancia que ocurrió hace 75 años. Yo no sé si 75 años es mucho tiempo o es poco. Personalmente lo considero poco. Si lo comparamos con el tiempo que tiene la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, estos hechos ocurrieron 40 años antes de que se creara nuestra asociación. Así que yo lo veo como que fueron hechos ocurridos antes de ayer. Y me han hecho reflexionar de tal forma que le he decidido poner nombre a esta comunicación, La humanidad ante el espejo, y como subtítulo, Nuremberg a la luz de la egología existencial. Se me ocurrió dar una perspectiva desde la egología existencial. Y siempre me gusta comenzar las charlas con alguna pequeña frase tomada de algún trozo literario. En este caso, se me ocurrió muy oportuno una frase que es la frase final que escribió Bertolt Brecht en uno de sus relatos de las historias de almanaque, que se llama Si los tiburones fueran seres humanos, que muchos deben conocerlo, que finaliza diciendo, y luego se encontrará la explicación, en resumen, en el mar existiría por fin una cultura si los tiburones fueran seres humanos. Con el nombre de Juicios de Nuremberg se hace relación a varios
a varios juicios. Por supuesto, está el juicio principal a los jerarcas nacionalsocialistas, genocidas, también a militares, partidarios políticos, colaboracionistas, de ahí la importancia que tienen también los otros juicios, llamados juicios de los doctores y juicios de los jueces, a los que tengo entendido que se van a referenciar otros conferencistas. Pero en términos generales podemos decir que Núremberg sacó a la luz la lógica de lo que fue la Alemania nazi. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jean-Luc Nancy, y cito textualmente, no fue solamente la de la exterminación del otro, del subhombre exterior a la comunión de sangre y de tierra, sino también virtualmente la lógica del sacrificio de todos quienes en la comunidad aria no satisfacían los criterios de la pura inmanencia. Ahora bien, cuando se habla de inmanencia, no se habla de inmanencia referida al ser humano, sino de inmanencia del orden estatal, en un concepto que yo me permito vincular a esa noción de supraindividualismo en el sentido que explica Gustavo Radbruch cuando habla de las relaciones que pueden ser personales, interpersonales y supraindividuales, en donde los valores de la personalidad están al servicio de los valores colectivos y por lo tanto subordinados al Estado. Y esta es una de las razones por la que llamé a esta charla la humanidad frente al espejo. Núremberg nos pone frente a nosotros mismos, frente a lo que hicieron seres humanos, porque no fueron inhumanos, no estamos hablando de monstruos o bestias inhumanas. Y en ese sentido sigo el criterio la exposición de Hannah Arendt cuando sostiene que realmente, si etimológicamente inhumano significa aquello que no tiene cualidades de seres humanos, lamentablemente aquellos que cometieron estos hechos fueron seres humanos, fueron nuestros semejantes. Por lo tanto, no debemos olvidar jamás lo ocurrido durante el nacionalsocialismo y lo que salió a la luz con los juicios de Núremberg. Olvidarlo sería una ausencia de pensamiento y eso es lo que, según Arendt, banaliza el mal que significó el nacionalsocialismo. Núremberg enjuició el genocidio, pero también enjuició el fanatismo ideológico ciego, enjuició las miserias de la ambición humana, enjuició el terror ignorante hacia lo diverso, enjuició también la cobardía de los que nada hicieron pudiendo hacerlo, como dice Primo Levi, cuando también pone al pueblo alemán frente al espejo, utiliza palabras similares a este título, y se refiere a los grandes culpables, pero también a los que creyeron y a los que no creyendo callaron. Es cierto que el derecho nos exige a nosotros solamente que lo cumplamos, pero hay muchas veces en las que tenemos que realizar actos supererogatorios. Esto lo hago yo como planteo. Ahora bien, ¿cuál es la raíz, en mi opinión, del problema? Y con esto continúo el desarrollo. ¿Cómo lo enfoco desde la perspectiva ecológica? Y el último punto sería, ¿por qué veo al nazismo o al nacionalsocialismo como la antiecología? La lucha por el poder, la imposición de las ideologías han existido a lo largo de toda la historia y el derecho ha sido una especie de espada de doble filo para defender unas o atacar otras. Pero especialmente en el siglo XX es donde se exhibe con mayor evidencia la necesidad de controlar el derecho por la ideología y la necesidad de limitar la ideología a través del derecho. Esto tuvo consecuencias no solamente teóricas, no fueron solamente debates teóricos, sino que la humanidad sufrió las consecuencias de estas posturas. En el año 1933 se produce la caída de la República de Weimar. El advenimiento del nacionalsocialismo implica considerar al Estado ya no como una comunidad de leyes, sino como una comunidad de pueblo fundado en la sangre y en la raza. De esta manera se subvierte el principio que sostiene Hans Kelsen de que todos los hechos políticos, todos los hechos del Estado deben ser revisados y sometidos al juzgamiento de los jueces, al control del derecho, y que él vuelca en la Constitución austríaca de 1920, de la que el año pasado se cumplieron 100 años de existencia,
y cuya interrupción solamente fue el periodo de la anexión de Austria a Alemania durante el nazismo, se subvierte ese principio para que el juez comienza a ser considerado como un representante de una comunidad viviente y por lo tanto tenía que atenerse más que a las leyes, a los principios y a las directrices de quien encarna el espíritu de dicha comunidad. ¿Quién encara ese espíritu? El conductor, conductor en alemán, Führer, el llamado Führerprinzip. Estas ideas y críticas hacia Weimar y hacia la Constitución de Weimar fueron particularmente, conducidas por Carl Schmitt. Carl Schmitt, en el año 1928, escribe su teoría de la Constitución y sostiene que la Constitución de Weimar no podía solucionar los problemas de la democracia de masas. El principio para Schmitt, el principio de la democracia, no es el pluralismo y la libertad, sino la igualdad sin discusión ni publicidad. Suele decirse que esta debilidad que él había encontrado en el sistema de la República de Weimar fue lo que le produjo una desilusión del parlamentarismo y lo que llevó a un pensador de la valía, Carl Schmitt, a volcarse hacia el nacionalsocialismo y sostener las ideas nacionalsocialistas, al punto tal de sostener en un artículo llamado El Führer protege el derecho, al punto tal de sostener lo siguiente, y lo cito textualmente a Schmitt: el Führer protege al derecho de los peores malos usos cuando frente a la visión de peligro, con la visión, con la fuerza de su poder de conducción como máxima fuente jurídica, crea el derecho. El verdadero conductor también siempre es juez. Esta atribución surge de la esencia de su función de conducción. Fíjense qué concepto tan particular el de Schmitt, porque en realidad es un positivismo relativo, es lo que aquello que nos llevó la famosa escuela del derecho libre, que daba una aparente libertad a los jueces, pero lo sometía a una dura ideología de la cual no podían apartarse. ¿Cuál es la visión egológica que yo pretendo enfocar en esta charla? Bueno, la egología de Carlos Cossio abarca innumerables aspectos de la teoría y de la filosofía jurídica desde una perspectiva fenomenológica, existencial y fundamentalmente humanista. Mi idea es utilizar hoy lo que llamo yo la lupa egológica para analizar Nuremberg desde dos aspectos que Cossio prestó especialmente atención: los valores jurídicos y la función del juzgador, la función del que juzga. Es sabido que para Cossio los valores tienen una gran importancia en su teoría jurídica, porque considera el objeto del derecho un objeto cultural, conducta humana en interferencia intersubjetiva. Y el problema de la función del juzgador la analiza Cossio en lo que él llama la experiencia jurídica. Y eso de tomar al derecho como experiencia lo explica muy bien Cossio en el libro El Derecho en el Derecho Judicial, cuando dice: la sentencia como hecho de la experiencia jurídica es la conducta del juez interfiriendo con las partes, con el sentido axiológico conceptualmente mentado en las normas procesales. Y así Cossio dice: ¿cómo encajo yo la experiencia del jurista dentro de la experiencia en general? Bueno, toma por un lado la experiencia natural según Kant. Según Kant, la experiencia natural tiene una estructura lógica que es formal y necesaria y tiene un contenido empírico que es material y contingente. Esa es la forma en que nosotros conocemos las cosas en la naturaleza. Cossio dice: el derecho es experiencia, pero el esquema de la experiencia natural de Kant no es suficiente. Entonces él propone que la experiencia jurídica está integrada por una estructura lógica que es formal y es necesaria, que son las normas, por un contenido dogmático que es material y contingente y variable, que son los hechos, pero agrega en el medio la valoración jurídica.
que es material y necesaria, no puede faltar, los valores. Si analizamos desde esta perspectiva a Nuremberg, podemos decir que hubo una estructura lógica, sí, un debate, un proceso, que hizo que se fuera de un sentido a un sustrato en el análisis de cada uno de los hechos que se juzgaron. Hubo un contenido dogmático, que fueron los casos, los distintos casos que se juzgaron, y la valoración jurídica está en el sentido asignado a cada caso por los juzgadores. Cuando hablamos de valores jurídicos, tenemos que hablar de valores de alteridad. Cosio considera a los valores, con un criterio muy humanista, a los valores jurídicos como criterios de, como valores de alteridad. Valores que se relacionan con el otro, no valores independientes o individuales. Y así desarrolla su axiología egológica a través de tres planos existenciales distintos. El plano existencial del individuo como circunstancia, como convivencia y como sociedad. Propongo hacer un ejercicio de imaginación de lo que pasó en el contexto del nacionalsocialismo con estos valores jurídicos y las distintas situaciones existenciales. La coexistencia como circunstancia habla del otro como un desconocido, y frente a eso se genera, José habla de valores de autonomía y de heteronomía, valores que son propios puestos por el sujeto y valores que son puestos por la sociedad. El valor de autonomía que surge allí es el valor de seguridad. Se produce un disvalor cuando falta la seguridad a causa de generándose un disvalor por defecto que es la inseguridad. Esta inseguridad tiene que ser repuesta por el valor de heteronomía orden. Ahora bien, el orden, cuando existe en exceso, cuando es demasiado, nos lleva al ritualismo. Seguridad y orden, inseguridad y ritualismo. La relación de convivencia, el plano existencial de la convivencia, implica mi relación con otro conocido, es decir, la vida en común con otra persona. Y la vida en común con otra persona la puedo llevar en unión o desunión, por eso Cosio propone como valor de autonomía, de coexistencia como convivencia, a la paz. Cuando falta esa paz, se produce la discordia. Yo tomo al otro como un agresor. Y es necesario imponer un valor de heteronomía, que es el poder. Ahora, si el poder se ejerce en exceso, llegamos al exceso de la opresión, el disvalor de opresión. Tenemos acá entonces el valor de autonomía paz, el valor de heteronomía poder y los disvalores discordia y opresión. Y finalmente, la relación coexistencial de sociedad, como suerte en común de un grupo de individuos. Ahí lo que importa es la solidaridad. Cosio dice que el valor de autonomía es la solidaridad. Cuando falta solidaridad, el individuo se extraña, dice Cosio. Yo prefiero utilizar las palabras que usaba el profesor Cueto Rúa. No decía extrañamiento, decía aislamiento. El individuo se encierra en sí mismo, se aísla. Cuando esto ocurre, es necesario que, como valor de heteronomía, se imponga la cooperación. Ahora bien, si esa cooperación es excesiva, nos lleva al disvalor de la masificación. Tengamos presente esto. Estos valores funcionan en distintos planos y están armonizados por la justicia, porque Cosio dice que la justicia armoniza estos valores y racionaliza el derecho, porque la racionalidad es una de las características del ser humano. Quiero ver, mantenerme dentro del tiempo asignado. Muy bien. Y así vincula la justicia con el principio de razón suficiente y la analiza desde la perspectiva de los tres modos de razón suficiente, ¿no? La razón de existencia, dice, como razón de existencia la justicia es libertad, porque los individuos tienen que desplegarse libremente. Como razón de esencia es creación, porque la esencia de la libertad es la creación, por oposición a la necesidad, a aquello que necesariamente tiene que ocurrir. Y como razón de verdad, la justicia es igualdad, porque igualdad la relaciona con el principio de identidad, y la identidad es el principio supremo de la razón. Sin embargo, Cosio dice que iguales son los objetos, los individuos no son iguales, somos todos distintos. Por lo tanto, no utiliza la palabra igualdad, sino la palabra igualación.
termina, finaliza sosteniendo que la justicia no es otra cosa que la creación de igualaciones en libertad. Ahora bien, última parte, ¿por qué veo al nazismo como antiegología y por qué en Nuremberg se exhibió esta perspectiva con mayor evidencia? Yo creo que nada me permite demostrar o exhibir el antihumanismo y la degradación humana que generó el nacionalsocialismo que algunas de las frases del libro escrito por el propio Adolfo Hitler, Mi lucha. Cualquier página tomada al azar por ese libro asombra y estremece, y muchas de sus frases resultan terriblemente agraviantes, así que yo no voy a hacer mención a ellas. Pero sí me llama la atención una en particular que aparece en el capítulo 12, en donde dice: la gran masa no es más que una parte de la naturaleza, y no cabe en su mentalidad comprender el mutuo apretón de manos entre hombres que afirman perseguir objetivos contrapuestos. Lo que la masa quiere es el triunfo del más fuerte y la destrucción del débil, o su incondicional sometimiento. Esto fue escrito en el año 1924, y a mí me parece como que fuera la crónica de una tragedia anunciada. Nuremberg no hizo ni más ni menos que desenmascarar la barbarie que generaron y llevaron adelante seres humanos que no pensaron en otros seres humanos como semejantes. La ideología nacionalsocialista destruyó los valores coexistenciales fundantes de seguridad, paz y solidaridad, aplastando al individuo, pero también destruyó los valores coexistenciales fundados de orden, poder, cooperación, destruyendo la cohesión social bajo una falsa imagen de una comunidad de razas. Eso sí, el nazismo fue muy eficaz en sostener los 10 valores de inseguridad, discordia, aislamiento, ritualismo, opresión y masificación. Y sobre esos 10 valores construyeron su cultura ideológica en forma similar a lo que Brecht describe en su relato Si los tiburones fueran seres humanos. Lo terrible es que aquí no hubo tiburones, sino solo y ni más ni menos que seres humanos. No es mi pretensión abordar cuestiones procesales o de competencia en estos juicios. Sí me interesa señalar que fueron un verdadero hito para que la humanidad se pusiera frente al espejo, se viera reflejada y entendiera que mantenerse en el camino de la justicia implica el respeto y la aceptación del otro, admitiendo las diferencias. Lo único que es inadmisible, lo único que es innegociable, lo único que es innegociable son los actos que atentan contra la vida y la dignidad de las personas, porque pienso que la vida y la dignidad no son derechos, son mucho más que eso. Son presupuestos sin los cuales el derecho no podría existir, el derecho no podría pensarse. Si no pensamos en la vida y en la dignidad, el derecho no podría pensarse. Una visión coexistencial y humanista de lo que aconteció en Nuremberg va más allá de la perspectiva del positivismo dogmático o del naturalismo metafísico. Implica poner al derecho al servicio del ser humano. Y exponer al conocimiento público este tipo de hechos, como dice Nino, es una forma de superar las trampas del mal radical a través de una deliberación pública, lo cual es lo absolutamente opuesto al autoritarismo y permite no solo las víctimas directas, sino a toda la humanidad, a nosotros mismos, recobrar al menos parte del respeto por sí misma. Este ha sido también el efecto no solo jurídico, sino yo digo también metajurídico de los juicios a las juntas militares, a los que también harán referencia otros expositores en este encuentro, y que realmente constituyeron un hecho ejemplar y ejemplificador en nuestra historia. Pues en este caso sí, indiscutidamente un tribunal conformado en el contexto de un sistema democrático y republicano enjuició a los autores del genocidio que se produjo en la última dictadura militar en la Argentina. Nuremberg fue el primer gran paso porque nos puso a todos frente al espejo de lo que es capaz la degradación del ser humano.
La humanidad puesta frente al espejo no es otra cosa que tomar conciencia de nosotros mismos, de que no puede haber derechos sin los presupuestos de vida y dignidad, y de que los valores coexistenciales con la justicia como eje central son los que humanizan al derecho. La humanidad puesta frente al espejo es tener la capacidad y el valor de hacernos responsables de todos aquellos hechos que atenten contra estos supuestos, ya que de no ser así, ¿cuántos Nuremberg más pueden ocurrir? ¿A quiénes vamos a enjuiciar por las guerras étnicas y religiosas que actualmente se desarrollan en Medio Oriente? ¿A quiénes vamos a responsabilizar por la existencia de actualmente un 50% de personas pobres? ¿Quiénes serán juzgados por la violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en los cuales, según UNICEF, 100 millones sufrirán en el futuro la degradación ambiental? ¿Quién será juzgado porque África fuera el continente al cual menos se han destinado vacunas contra el COVID? Son preguntas abiertas. Todas las personas, pero muy especialmente las mujeres y los hombres del derecho, tenemos la obligación de utilizarlo como un instrumento humanizado por su carácter coexistencial y racionalizado por la justicia. Entonces sí, y ya con esto termino, nos quedará la esperanza de lo que señala Juan Bautista Alberdi en su libro El crimen de la guerra, y que yo lo reactualizo un poco a estos tiempos, cuando afirma que las guerras, y yo agrego, y todos los actos que atenten contra la humanidad, serán más escasos a medida que la responsabilidad de sus efectos se haga sentir en aquello que las causa. Muchas gracias. Bueno, profesor Petruti, muchas gracias. Hablando también del efecto de riesgo, como dijo el profesor Borowski, así que para el final. Y bueno, a continuación, en sus 20 minutos, tenemos a la profesora Paula Hunziker, que es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, donde también es directora de la Escuela de Filosofía, que ha sido organizadora desde hace años, ¿cuántos años?, de las Jornadas Internacionales de Hannah Arendt, que es investigadora por su facultad y por la Universidad Autónoma de Madrid, entre tantos antecedentes, y que va, su exposición tiene por título... Perdón. Se le fue la voz a Soder. Sí, no sé qué pasó. Varias veces se puso en silencio. No sé si alcancé a presentarla. Disculpen. ¿No salió la presentación? Sí. Ah, bien. Bueno, gracias. Perdón. Bueno, ¿ahora estoy o no? ¿Se ve? Bueno. Se la ve. Bueno, bueno, si no me pongo, mira, más lejos así. No, porque... Ah, ahí estoy, se ve el... No, el cambio. Sí. Bien. Ahí está. Ay, me veo a mí misma además, Dios. Bueno, no, todo bien. No, sí, ahora me hablo a mí misma. Yo pensé que ya, de suficiente experiencia surrealista iba a tener con 2 años de hablar los cuadraditos, ahora los tengo a ustedes adelante y me hablo a mí misma. Perfecto. Todo bien. En primer lugar, gracias por la invitación a las autoridades de la UCSA, que es la primera vez que vengo. A las autoridades de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, en especial a Renato, con el que he estado en contacto. El micrófono está... ¿Se escucha? Más o menos. Ese es el del Zoom, pero me parece que es el mismo que el ambiente. Ah, bueno, no sé, ya me supera. Ahí, si me pongo más cerca. Así. Bueno. A ver, mira, si lo pongo así, ahí mejor. Ahí está. Bueno,
Bueno, estaba agradeciendo a las diversas autoridades de Heidelberg, a la República de Córdoba, como podrán notar en mi tonada. Vengo de la Universidad Nacional de Córdoba. Debo aclarar, porque eso se lo dije a Renato, que soy recientemente electa directora de la Escuela de Filosofía, o sea que no es que soy... me cuesta aceptarlo de directora por ahora. Soy la coordinadora saliente del centro del área de filosofía del Centro de Investigaciones de la Facultad, y sí, ahora directora electa. Bueno, el título primero dice Resonancias de Núremberg. Puse resonancias porque en realidad mi primera intención era trabajar con tres registros culturales diferentes, ¿no? Uno más filosófico, uno más filosófico-político y uno literario, de tres personas que se dedicaron a pensar, diría, las resonancias de Núremberg, no Núremberg, por eso puse resonancias de Núremberg, que son Hannah Arendt, Karl Jaspers y Hermann Broch, que es un poeta vienés exiliado en Estados Unidos, que se hacía amigo de Hannah Arendt y que escribe una obra en especial que se llama Los Inocentes, en donde precisamente el tema de la culpa está como en el centro de esa creación literaria. Bueno, digo todo esto para decir que no voy a trabajar sobre Hermann Broch, que me quedo con, quedará para otra vez. Voy a trabajar sobre todo con Arendt y Karl Jaspers. Yo me dedico a estudiar Hannah Arendt y sobre todo he trabajado la obra, digamos, de los 50 para adelante de Arendt. Pero justamente, digamos, hay un conjunto de textos previos, ¿no? Que son, van del 45 al 50, en donde justamente el tema de Núremberg o el tema de lo que está pasando en Alemania ocupan el centro de la atención de Arendt. Y sobre todo una discusión con un texto de Jaspers que se llama El problema de la culpa, o se traduce así acá en Argentina, en España, que es muy importante y que es muy importante para Alemania y es muy importante en términos de las resonancias de Núremberg. ¿Okay? Está pensando al calor, digamos, de sus juicios, este texto, este filósofo alemán de Heidelberg, que es tan central para la Alemania post-totalitaria, para la Alemania post-totalitaria democrática. Entonces, bueno, eso, es un poco el diálogo que tienen ellos en torno a este libro, en donde, bueno, Jaspers tiene sin duda una posición humanista, como se desarrolló, digamos, en el expositor anterior, tiene muchas cosas parecidas, digamos, va en esa línea. Y Arendt tiene algunas observaciones. Solo aparece de modo incipiente, por eso este texto, digamos, es una Arendt que todavía no ha desarrollado muchas de sus tesis, tiene toda una intervención política, tiene ese modo Arendt siempre, ¿no? De la intervención, y es la intervención, es el mundo lo que la hace pensar y lo que la hace ir cambiando, hablábamos con el compañero, ¿no? Ese tipo de, ese modo de interpelación, de estar siempre interpelada, ¿no? Y esa valentía de tal vez cambiar algunas posiciones en la medida en que los acontecimientos la van interpelando. Bueno, eso. Entonces, lo voy a leer porque con Rinesi siempre sabemos que 20 minutos son 6 páginas y media, 7 a más tardar, 1,5 de espacio. Es así. Si no me paso, me voy a pasar, etc. Bueno. En un texto de 1950 que da cuenta de su primera visita a Alemania, ¿se escucha? Desde 1933... Hannah Arendt señala los límites de la categoría de culpa en una escena de posguerra dominada por su circulación más allá del ámbito penal. Hemos titulado este trabajo Resonancias de Núremberg porque sin dudas es la necesidad y las dificultades para hacer frente a los crímenes cometidos bajo el nazismo lo que vuelve a poner en el centro de la inquietud cultural la categoría de culpa y el acto de asunción de la culpa en el horizonte de la pregunta por los modos, espacios y agentes de una democratización de las sociedades luego de 10 años de totalitarismo. Es en el diálogo epistolar con Jaspers, años antes de esta visita, que podemos encontrar algunas claves de lectura para precisar el sentido de la advertencia crítica de Arendt. Esta advertencia se diferencia de otras que rechazan el dispositivo jurídico mismo de Núremberg. O sea, no se trata de eso. Antes bien, se trata de precisar el alcance y límites del uso de la categoría de culpa más allá del ámbito de los juicios.
La duda de Arendt es más bien el sentido de la categoría de culpa cuando ésta resuena en procesos de fundación democrática post-totalitarios, los que precisamente no solo tienen que hacer frente a la necesidad imperiosa de castigar a los culpables en tanto agentes del mal, sino también de promover en un pueblo sometido a una política de complicidad organizada, ese es un título de un artículo de Arendt, ¿no? Promover una asunción de la realidad que es indisociable de una compleja asunción de la responsabilidad, ¿no? Porque tiene toda esa política de movilización en donde sin dudas son muchos los que están involucrados, aunque no, uno no diría son culpables, pero que sí han asentido, han de alguna manera participado. En este horizonte, es este horizonte problemático el que asoma en la conversación y el debate epistolar entre Hannah Arendt y Jaspers, sin dudas uno de los filósofos más interesados en pensar el alcance y sentido de los procesos de Núremberg. Al igual que su discípula, el filósofo de Heidelberg, discípula hasta un punto, ¿no? Después se hacen amigos, dejan de ser discípulos, tiene esa tendencia a decirle que es el maestro, pero después eso se desarrolla en una amistad. Yo siempre creo que está muy sobrevalorada la relación de Arendt con Heidegger y no se ha estudiado tanto la relación con Jaspers y es verdaderamente muy importante para entender la obra de Arendt. Al igual que su discípula, el filósofo de Heidelberg elabora una compleja reflexión que supone pensar la culpa penal criminal en un escenario filosófico más vasto que se pregunta por la constitución de una ciudadanía democrática post-totalitaria. A diferencia de la autora, no obstante, Jaspers deposita una gran confianza en un proceso reflexivo de asunción de la culpa, centrado menos en la culpabilidad criminal de la que deben encargarse los tribunales, sino en una culpa política, moral e incluso metafísica, cuyo escenario es la propia conciencia convocada en procesos de comunicación intersubjetivos. Ahí voy a explicar un poquito qué quiere decir eso después en Jaspers. Voy a traer dos o tres citas de Jaspers que son muy significativas en eso. A través de las objeciones de Arendt a la posición de Jaspers, se va dibujando la especificidad de su mirada política en sentido amplio. Ahí Arendt va perfilando como la fuerza de gravedad de la experiencia política, ¿no? En su pensamiento empieza a aparecer acá, ligada a la agencia política post-totalitaria y su andamiaje práctico, que la autora liga menos a la categoría de culpa que a la de responsabilidad. Una exploración de este diálogo de sobrevivientes nos permite acceder, muchos años antes de la constitución del paradigma de la justicia transicional, a un conjunto de reflexiones lúcidas que ponen el acento en un aspecto no siempre sopesado: la importancia de un trabajo conceptual atento a la radicalidad del totalitarismo y que pueda dar sustento, andamiaje, sentido a nuestras prácticas políticas y morales de justicia. Bueno, esa es la introducción. Melvin Lasky, corresponsal de la Partisan Review en la Alemania ocupada, es el primero en mencionar a Jaspers en 1945 el nombre de Hannah Arendt, su antigua alumna, de quien no tiene noticias desde 1938. En 1945 empiezan de nuevo el intercambio epistolar. A partir de ese momento, se reinicia un diálogo epistolar de sobrevivientes extremadamente rico, cuyo fin coincidirá con la muerte del profesor alemán en 1969. Especialmente los primeros años son el testimonio de un conjunto de inquietudes comunes. La pregunta por el futuro de Alemania y de Europa, así como por las tareas y los imperativos de la filosofía en un mundo post-totalitario. En ese horizonte, en cuyo horizonte, Jaspers desarrolla el proyecto de conversación. Jaspers dice, es necesario hablar de verdad unos con otros. ¿Qué anima su producción desde la escritura del texto de 1945, El problema de la culpa? A este proyecto se refiere en el prólogo de ese libro del siguiente modo. Esta es la primera cita que traigo de Jaspers. Vemos qué es lo que pretende Jaspers. Los alemanes, ¿no?, dice 1945, tenemos que encontrar juntos el camino en lo espiritual. Aún no disponemos de un suelo común. Lo que les presento se ha desarrollado en el diálogo que todos nosotros, cada uno en su círculo, realizamos. Cada cual tiene que vérselas a su modo con los pensamientos que expongo. No los tiene que aceptar sin más como válidos, sino tomarlos en consideración. Pero tampoco contradecirlos sin más, más bien ponerlos a prueba, representárselos y verificarlos. Queremos aprender a hablar unos con otros. Eso significa que queremos no solo repetir nuestra opinión, sino oír lo que el otro piensa. La propia idea de culpa, fin de la cita, ¿no? La propia idea de culpa y la necesidad de su asunción son claves en pro de promover una reconstitución interna
del alma alemana, esas palabras usa Jaspers, una culpa que debe conmocionar al individuo, a quien se realiza la única exigencia filosófica de un trato interior consigo mismo. La tipología que establece el autor alemán es testimonio de su gran lucidez para abordar la complejidad y diversidad de niveles involucrados en el crimen totalitario y, más en general, para intentar dar cuenta y responder filosóficamente al problema del colapso moral, político y humano del propio pueblo alemán. Así distingue cuatro conceptos de culpa: criminal, moral, política y una cuarta, denominada metafísica. Destacamos dos cuestiones. Por una parte, que el autor intenta en todo momento reconducir el problema de la culpa al problema de la responsabilidad personal, especialmente en el caso de las tres últimas categorías, lo cual quiere decir, para Jaspers, al tribunal de la conciencia individual. La idea de fondo que discute con Arendt en numerosas cartas es que el problema alemán no es el de la culpabilidad criminal de los verdaderos asesinos imputables penalmente, sino el de una mayoría de la ciudadanía que es política y metafísicamente responsable por haber tolerado lo sucedido y de un cuerpo de funcionarios políticos que es moralmente responsable por haber asesinado bajo la justificación del cumplimiento de órdenes. Por otra parte, la tarea es generar, o sea, la tarea, además, Jaspers cree que la filosofía tiene un gran rol que cumplir en esa Alemania, ¿no? La tarea es generar esa responsabilidad por medio de una asunción personal y reflexiva de la culpa, no acusatoria, dice Jaspers, ¿no? Trata de correr del ámbito de lo penal, no acusatoria, tal como se ve en las relaciones entre estas categorías. Por responsabilidad política, Jaspers entiende aquella ligada a las acciones de los estadistas y de la ciudadanía de un Estado, por mor de las cuales tengo yo que sufrir las consecuencias de las acciones de ese Estado. Cada persona es corresponsable de cómo sea gobernada. Si bien esta categoría es la que más se acerca a la idea de culpabilidad colectiva, gran parte del esfuerzo jaspersiano es mostrar la corresponsabilidad individual en la vida política de un Estado, creando las condiciones subjetivas para aceptar las consecuencias del régimen de privaciones que debe sufrir Alemania con motivo de las reparaciones a que es condenada por los aliados, aceptar, dice Jaspers, y elegir la impotencia como justa. Por otra parte, es precisamente el problema de la responsabilidad personal de los miembros de la burocracia y del ejército alemán, el tristemente famoso tema de la obediencia debida que discutían en la otra mesa, ¿no?, con Eichmann, es este tema lo que subyace a la tematización de la culpa moral. El corazón de la inquietud de Jaspers es precisamente la dimensión personal moral de la obediencia política a órdenes criminales. Dice Jaspers: siempre que realizo acciones como individuo, tengo sin embargo responsabilidad moral. La tengo, por lo tanto, por todas las acciones que llevo a cabo, incluidas las políticas y las militares. Nunca vale, sin más, el principio de la obediencia debida. Pese a este énfasis en la necesidad de establecer una relación moral con nosotros mismos y con los otros, en base a una igual disposición a reflexionar, la apuesta última del texto, que es la que causará más problemas a Hannah Arendt, es que la fundamentación última de esta actitud hacia nosotros mismos y hacia los otros reside en la conciencia de una demanda incondicional ligada a una culpa metafísica, ¿no? Es la categoría última del texto de Jaspers. Esta última categoría es para Jaspers un concepto límite. Aludiría a una solidaridad, dice Jaspers, entre los hombres, que va más allá incluso de la moral, porque para Jaspers la moral presupone que la propia vida vale. Esto sería incluso poner la propia vida en suspenso para afirmar la moral. Según esta solidaridad, se monta la exigencia de que, dice Jaspers, cada uno es responsable de todo el agravio y de toda la injusticia del mundo, especialmente de los crímenes que suceden en su presencia o con su conocimiento. La reconducción al problema personal se hace visible en la experiencia límite que subyace al concepto de culpa metafísica, la experiencia de la validez absoluta de las normas morales, de su incondicionalidad, justo en el momento del fracaso de su cumplimiento en el individuo, ¿no?, dice Jaspers, cuando la demanda de incondicionalidad respecto a la vida de los más cercanos no puede extenderse a la vida de todos los hombres. O sea, yo puedo ser moral hasta un punto, ¿no? Jaspers no solo distingue los centros de imputación de la responsabilidad, sino también las instancias orientadas a establecer esa imputación, los jueces.
Por un lado, reconoce la validez de los tribunales judiciales, tanto de aquellos destinados a juzgar la responsabilidad criminal por medio de un proceso formal que, dice Jaspers, establece fielmente los hechos y aplica después las leyes que le corresponden, como de aquellos destinados a juzgar la responsabilidad política. Dado que si bien ambos, dice Jaspers, son tribunales de los vencedores, su validez solo puede sustentarse en el modo en que transforman la fuerza en derecho por medio, dice, del reconocimiento de normas que se acomodan bajo las denominaciones de derecho natural y derecho internacional público. Por otro lado, sin embargo, Jaspers parece estar interesado en la validez de la instancia de la propia conciencia. Ahí es donde Jaspers le interesa más, ¿no? En esa radicación fundamental en la experiencia de la incondicionalidad. Así, el diálogo interno ante sí mismo o la comunicación con el amigo, dice Jaspers, que me quiere y está interesado en mi alma, en el caso de la culpa moral, adquiere su sentido último en el terreno de una experiencia radical y transformadora. Jaspers dice, ante algo absoluto, que casi dice, ante Dios, ¿no? Como en el caso de la culpa metafísica, en la que la conciencia aparece como el lugar mismo de la restauración del alma de cada alemán y, de modo indirecto, como la base de la nueva república alemana. Es la última cita que traigo de Jaspers y dice esto. Aquí reside la alternativa para nosotros los alemanes. O bien, la asunción de la culpa, que no interesa al resto del mundo, pero que habla desde nuestra conciencia, se convierte en un rasgo fundamental de nuestra autoconciencia alemana, con la que nuestra alma, dice Jaspers, se pone en el camino de la transformación, o bien caemos en la mediocridad del mero vivir indiferente, las masas que hablaban recién, con lo que ya no despertaría en nuestro medio ningún impulso originario. Ya no se manifestaría nunca más lo que es propiamente nuestro ser. Ya no escucharíamos el sentido trascendental de nuestros tan excelsos. Jaspers ama la cultura alemana, ¿no? Y cree que quiere salvarla del nazismo, ¿no? Nuestros excelsos, dice, arte, música y filosofía. Sin seguir el camino de una purificación que tenga lugar a partir de la conciencia de culpa, los alemanes no podrán realizar verdad alguna. La respuesta de Arendt no se hace esperar, dando cuenta de la preeminencia filosófica que empieza a adquirir en su obra la dimensión política de la existencia humana, de la cual Jaspers no sería del todo consciente con su énfasis en la conciencia de sí, lograda por la conciencia de culpa como clave de bóveda de la fundación política, ¿no? Eso, así como de la necesidad de una redefinición del edificio categorial, ético y político de la tradición humanista, de la cual el maestro alemán forma parte aún en un marco modificado por su crítica existencial de la metafísica. Efectivamente, por un lado, la autora no está convencida de la excesiva confianza que Jaspers deposita en la potencialidad propiamente moral de la idea de culpa como conciencia de culpa. En especial, esto lo dice muchas veces en todos estos textos, en especial cuando nos encontramos con sujetos inocentes que se declaran culpables, anclados en una idea abstracta y convertida en cliché de una culpabilidad del pueblo alemán, y sujetos culpables de acciones atroces sin conciencia de culpa. Varios textos escritos de la misma época señalan el curioso mecanismo de negación de la realidad y de desresponsabilización que está ligado a la idea de culpabilidad cuando ésta se usa para convertir la realidad de lo sucedido, los crímenes, la guerra, la derrota, en posibilidad de todos. Cita, la realidad de las fábricas de muerte se ve transformada en una mera posibilidad. Los alemanes, ¿no? Está siendo irónica, ¿no? Los alemanes solo hicieron lo que también otros son capaces de hacer o lo que otros harán en un futuro próximo. Y por ello también, esta idea de culpabilidad colectiva, por ello también, en una fuente de enorme resistencia subjetiva, que ese es el otro tema que a Arendt le preocupa, a todas aquellas instituciones democráticas que dependen de la posibilidad de hacer distinciones claras entre culpables e inocentes, entre verdad y mentira, entre realidad y posibilidad. Donde todos son culpables, señala Hannah Arendt, nadie lo es. Y el plan de disposiciones, dice Arendt, de castigo, será vacía porque no se podrá encontrar a nadie que no sea un criminal de guerra. Ya me falta muy poquito. Por supuesto, a la autora no se le escapa que Jaspers quiere evitar estas consecuencias, haciendo finas distinciones entre diferentes tipos de culpa y reconduciendo su principal interés al despertar de un tribunal de la conciencia individual que puede reflexionar moralmente.
No obstante, incluso aceptando la centralidad de la promoción de una disposición a reflexionar acerca de lo sucedido, clave para pensar las condiciones de una asunción de responsabilidad que no sea un cliché, la autora tiene muchas dudas sobre la potencialidad política de una reflexiva conciencia de culpa. Esto es, que haya un camino sin fisuras, desde una ética filosófica centrada en la reflexión, en la conciencia, en el diálogo, ¿no? Especialmente, como quiere Jaspers, a partir de la asunción de una incondicionalidad ético-metafísica, a una política democrática post-totalitaria. En este marco se inscribe su tibia protesta epistolar, porque además es muy, muy, muy interesante el tono que siempre tiene en Arendt la polémica con Jaspers, ¿no? Siempre son todas cosas muy... dice cosas muy terribles, pero en un tono muy, muy amoroso. Asumir la responsabilidad, dice Arendt, tiene que consistir en algo más que la aceptación de la culpa y las consecuencias que se siguen de ello. Deberá ser acompañada por una afirmación política positiva de intenciones dirigida a las víctimas, por ejemplo, con una renuncia constitucional al antisemitismo, estipulando que cualquier judío, no importa dónde haya nacido, pueda convertirse en ciudadano de la República Alemana, disfrutando de todos los derechos de ciudadanía, solo sobre la base de su nacionalidad judía, sin cesar de ser judío. Junto a la demanda de medidas positivas, en este aspecto de las objeciones de la autora se puede vislumbrar la percepción de una diferencia entre la esfera política de la existencia y una ética filosófica centrada modélicamente en la relación conmigo mismo, que será tematizada de modo explícito a partir de 1953 con la recuperación de la categoría de acción. Es precisamente esta conciencia la que hace inteligible su objeción a la categoría más abstracta del texto de Jaspers, la idea de culpa metafísica. Dice Arendt, lo que usted llama culpa metafísica envuelve lo absoluto, donde en verdad, dice, ningún juez terrenal es reconocido en ningún son... Ah, perdón, estoy leyendo mal. Lo que usted llama culpa metafísica envuelve no solo lo absoluto, donde en verdad ningún juez terrenal es reconocido en ningún sentido, sino también la solidaridad que es la base política de la República. Dice, entre paréntesis, el asunto de uno es el asunto de todos. Así, tras la defensa de la solidaridad como principio político, que no se deriva necesariamente de las condiciones de una ética fundada en la validez de la instancia de la propia conciencia, cuyo arraigamiento en la experiencia de la incondicionalidad genera una relación auténtica del yo consigo mismo y con todos los otros, se adelanta uno de los grandes problemas del pensamiento político de Arendt. ¿Cómo es posible pensar la diferencia política, esto es, una diferencia de la política que señale los límites de una ética fundada en la validez absoluta de la conciencia moral, sin sucumbir o dar herramientas al relativismo y al nihilismo presentes en el trasfondo y en el triunfo de la lógica totalitaria? Es una pregunta muy fundamental para mí, para él. En un tono menos filosófico, y con esto termino, sus intervenciones en la inmediata posguerra señalan el aspecto más político de su pensamiento. Para concluir, indicamos tres vías que apuntan al corazón de los problemas de posguerra, con sugerencias que aún hoy dan que pensar. Por una parte, la autora plantea la necesidad de una solidaridad en sentido político, sostenida en una idea transnacional de humanidad, cuya consecuencia sería la obligación, dice Arendt, de asumir una responsabilidad común de los pueblos por todos los crímenes perpetrados. Por otra parte, Arendt va a sostener que la producción de la complicidad organizada del nazismo debe ser contestada con una reflexión filosófico-política que se concentre en la pregunta por las condiciones para realizar distinciones significativas entre mentira y verdad, entre culpa e inocencia, entre realidad y mentira, fortaleciendo las bases de aquellas instituciones, como los tribunales penales, orientadas a establecerlas y afirmarlas. Por último, la autora señala un aspecto no menor. Es necesario rescatar de la oscuridad todos aquellos modos grises de la resistencia al nazismo para constituir una confianza no ingenua, después puedo explicar qué quiero decir con eso, para constituir una confianza no ingenua del propio pueblo y de todos los pueblos en una Alemania democrática del futuro. Para concluir, sugiero que la pregunta por una ética política republicana y post-totalitaria, así como de arreglos institucionales que pudieran promoverla, es una interesante caja de resonancias para seguir pensando los ecos y las reverberaciones de Nuremberg. Sí. Bueno, muchas gracias, profesora Hunziker, por sus reflexiones.
No, lamentablemente nos estamos quedando sin mucho tiempo en el, según el programa original. Hay algunas preguntas que me han hecho llegar por chat y por ahí podemos resumir, podemos empezar por el principio, que la verdad que, bueno, hablé mucho para hablar, pero una pregunta para el profesor Borowski, ya que era a las 19 horas, tiene que cerrar su intervención. Y quizá por eso, total, nosotros podemos seguir, si a ustedes no les parece mal. Hay una pregunta referida a la aplicación de la fórmula de Radbruch fuera del campo de la injusticia, sería nacionalsocialista, y de la injusticia de la llamada República Democrática Alemana, cumpliéndose este año 25 años desde el caso de los guardianes del muro. Entonces la voy a formular, si se puede encontrar alguna aplicación luego en el ámbito de lo que sería la aplicación de esta doctrina de la fórmula de Radbruch o el argumento de la justicia de Alexi referida a la legislación surgida de un Estado de Derecho. Esa sería un poco la pregunta en síntesis. Martin, die Idee der Nichtigkeit des extremen Unrechten Rechts ist ab initio ist klar in Ausdürger und aus rechtlichen Gründen, 1968 und Maurer Schützen, 96. Kann man eine Anwendung dieser Idee betreffend extrem ungerechte Gesetze des Bundestags oder des, ja, in einem Rechtsstaat oder nicht? Nur mit nationalsozialistischen und kommunistischen Gesetzen sozusagen. Kannst du auf Englisch natürlich antworten oder machen die Überlegung, dass du hast. Thank you, Eduardo. The question is, do we have to reckon with extremely unjust laws even in the current constitutional regime of Germany? The point is that in our current constitutional regime, following the case law of the German Federal Constitutional Court and a strong commitment of the Constituent Assembly, the Parlamentarische Rat, those committee who actually established the Grundgesetz, particularly because of what happened in the middle of the 20th century on German soil, there is much emphasis on the protection of constitutional rights. So that the protection of equality, no discrimination, basically, if Germany lives up to what the constitution requires the state to do, there will be no case for the disavowal formula. And if Germany, the legislator, the judiciary, and the executive live up to the constitutional demands of liberty rights, there will not be an instance for the intolerability formula. And the German basic law actually has positivized, as a matter of positive law, the protection of human rights in the constitution, so that if we deal with rogue regimes, with the Nazi laws and the extremely unjust former socialist republic laws and practices, this is something that would be first and foremost to be considered a violation of constitutional rights. Only if, well, it's practically, if you look at the case law of German Federal Constitutional Court, the protection is so much higher than what you would require just following the Rapro formula or what Alexei does, that the current constitutional practice would have to degrade into something which is far worse than we currently have now. But the non-positivistic concept of law with these aspects of the Rapro formula would still be there as a last line of defense, but only practically relevant if current political practice would actually deteriorate in an extent that we can fortunately currently hardly imagine. So theoretically, yes, on German soil, I would like to say no, but there is not
As I'm perfectly aware, not only Germany, there are other parts of the world, and there are, of course, other situations in which rogue regimes have to be overcome, and all sorts of difficult questions, which are very fundamentally from the moral point of view, need to be addressed. Okay, and with the extreme unjust omissions of the legislator, also no or yes? In Germany or generally? In Germany. I would say that the answer that I just gave for liberty and equality, and you are perfectly right that you are now ask me for the third dimension of constitutional rights, so that is positive rights, basically the same applies. Now, we have some, say this very briefly, some specific problems when it comes to positive rights. Because even as constitutional rights, typically positive rights are relatively weak. If they are liberal positive rights, rights to protection, they may well be stronger. But if it comes to economic social rights, these are usually, at least in a economy such as Germany's, considered to be relatively weak in the sense that you can only in rare cases and special cases argue on behalf of definitive positive rights. And now to argue that this is extremely morally unjust, it would only be extreme cases such as people dying from hunger or dying from diseases that could be very easily treated with medication that is available in abundance. So theoretically, yes, but I would say, at least in Germany currently, not a realistic question. Thank you, Martin. No sé si alguien desea preguntar algo brevemente. Está abierto el micrófono para el que desee. No sé, Renato, cómo nos podemos organizar. Estas son las cosas de los de la bimodalidad que tenemos que aprender. Wir warten auf einige Fragen, Martin. Aber was ist nicht? Hola. Bueno, por de pronto tendrías que traducir la respuesta de Martin para cerrar. Para cerrar esa pregunta y después nos contás si hay preguntas por el chat para los demás expositores. Yo ahora voy a abrir el juego si hay preguntas aquí en el plató para seguir una expresión que puso de moda Isolina Dabove hoy por la mañana y con eso daríamos por concluida esta tercera sesión. Bueno, entonces, no sé si mientras alguien piensa en alguna pregunta para formular en inglés o quieren que traduzcamos, no hay problema. No me esperaba tu desafío de la doble traducción de las dos preguntas, porque fueron largas, sobre todo porque está grabado y lo podemos hacer después, pero lo bueno fue una preocupación de hace muchos años, Renato, de si se había aplicado la fórmula de Radbruch en el sistema de la República Federal de Alemania y la respuesta fue negativa por la cuestión de que, bueno, ya ser un sistema Estado de Derecho con una amplia consagración de derechos fundamentales en la Grundgesetz, no ha sido necesario de alguna manera ello. Siempre se aplicó para el derecho nacionalsocialista con la decisión de 68 sobre privación de ciudadanía por motivos raciales y se aplicó en Mauer-Schützen en el año 96, hace 25 años, en el caso de la legislación del socialismo del país de la República Oriental, Alemania Oriental. Pero en definitiva no sería una cuestión irrelevante porque queda, justo la expresión, esa última línea de defensa, ¿no? Esta idea de la fórmula de Radbruch y de la extrema injusticia. Y en cuanto a lo otro, siguiendo su idea del paper de las sumisiones del legislador extremadamente injustas por dejar hacer, él insistió varias veces que ustedes, bueno, se dieron cuenta y quizá lo pueden decir mejor que yo, los extremely weak, ¿no? Muy débiles derechos esos a prestaciones, salvo en los extremos que podría haber omisión extremadamente injusta si se trata de situaciones de hambre o que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho mínimo vital, ¿vieron? Y situaciones de enfermedades de muy fácil tratamiento donde podría reclamarse, pareciera, judicialmente esto, que lo cual resulta interesante, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco la Zusammenfassung, la síntesis de lo que Martin respondió. Du kannst nichts verstehen, Martin, Entschuldigung, pero bueno, sí, bien, entonces si me equivoqué, perdón, traduttore, traditore, dice el dicho, ¿no? No sé si, bueno, porque tenemos que liberarlo a Martin.
Martín. No, sí. 19. A ver, ¿hay alguna pregunta para el profesor Borowski aquí en el plató? ¿No? Si no, podés vos agradecerle, Renato, me parece queda mejor que lo digas vos. Presidente. Bueno, profesor Borowski, Martin, I would like to ask you a question, but I would not do it. This time, just in honor that at this time it is almost midnight in Germany, so I think it would be prudent to say goodbye and to thank you very much. The Argentinian Association for Philosophy of Law is very proud and very thankful to your presence and your words, and of course we are waiting for this paper that has been excellently translated by Professor Sodero to be included in our publication, our yearbook. So I assume that you will authorize that possibility. Thank you again, and good night in Germany. To the next time. To the next time, Martin. Vielen Dank. Thank you very much. It has been an honor for me to be with you, and I wish you actually a very fruitful and positive conference today. And I think tomorrow you will be working too. Yeah. So good night from Heidelberg. Thank you. Thank you. Good night. Bueno, aquí en el plató para el profesor Petoruti y para la profesora Paula Hunsinker, acá tenemos al profesor Diego Dukelski, Diego Luna. Bueno, entonces, Elina y Nicolás. Bueno, entonces yo diría lo siguiente, están tan dirigidas a los... Bien, bueno, entonces hacen las cuatro preguntas de modo consecutiva, breves en lo posible, y luego los profesores responden globalmente. ¿Me paro así? Sí, tenés que venir acá. Tendrías que venir acá. Tendría que venir acá, bueno, claro, vengo acá. Tenés que decirle todo lo que están ahí. Digo, todo lo que está. Claro. Bien, bueno, muchas gracias, gusto verte, Carlos, aunque sea por esa forma virtual. Creo que terminé de diseñar lo que pensaba decir a raíz de este episodio trilingüe que hemos pasado acá. Y mi pregunta, Carlos, tiene que ver con algunas reflexiones finales tuyas que me hacen pensar en si sigue teniendo utilidad las enseñanzas de Nuremberg o si son un obstáculo. Y yo lo pienso porque buena parte de los problemas que hoy afronta el mundo no tiene que ver con estados poderosos y con mayorías poderosas que imponen a minorías situaciones gravosas para sus derechos, sino que tiene que ver con ausencia de Estado, con actores privados extremadamente fuertes, la falta de diseño de mecanismos institucionales para ponerles límites y el uso, yo diría casi paradójico, si no se quiere malintencionado, del epíteto nazi, aquellos que, por ejemplo, luchan por defender ciertos intereses nacionales frente al colonialismo, o derechos de ciertos sectores desprotegidos. Si aparecen las feminazis y los veganos son unos nazis y la cámpora son la juventud hitleriana. Digo, entonces me parece que estamos, y América Latina, que tiene una larga historia de dictaduras, siempre de oligarquías, nunca de mayorías, viene atravesada por toda esta enseñanza dolorosísima del primer mundo, pero que debería ser leída desde otro lugar, desde acá. Si compartís algo de esto, te parece solo unos disparates del populista del grupo. Y muy brevemente para Paula. Vos sabés que dirigí una tesis de maestría sobre la culpabilidad de un chico colombiano que trabajaba sobre la culpa del pueblo colombiano por los casos de los falsos positivos. Los falsos positivos, para los que no saben, son estos falsos acusados de terrorista masacrados. Entonces, la tesis básicamente
lo ponía en otro contexto, que es el de un Estado democrático, sí, que sigue votando Uribe y sus sucesores cuando todos saben que Uribe y sus sucesores han llevado adelante esas masacres. Si podría vincularse algo de esto con la reflexión sobre la culpa, analogías o no, si en un Estado, no digo culpa penal, ¿no? Claro. Sigo, si la responsabilidad política y personal en un Estado democrático, claro, que sigue votando, sí, cosas, si podría haber una analogía. Eso, vale. Perdón, me extendí. Está buenísimo. Vengan ustedes que tienen también que hacer las preguntas. Mantenemos el Diego y cambiamos el apellido. Más fácil. Diego Luna, para mi amigo Carlos Pepperuti, ya que evocó la amistad, también lo atribuyo y te saludo. Una pregunta no por el contenido del que abordaste, sino por el instrumental teórico con el que lo hiciste, que fue la teoría axiológica o la teoría de la justicia de Carlos Cossio y la teoría ecológica. Y tomando en cuenta, sobre todo para el auditorio que escuchó los paneles de esta mañana, las referencias que hizo Valeria Beck-Weiss respecto de las políticas de memoria y no repetición. Yo recordaba con tu intervención la última publicación que Carlos Cossio hizo en vida, que fue una carta de lectores, precisamente a propósito de la Semana Santa de 1987, y cómo el movimiento del pueblo argentino, con una expresión de solidaridad probablemente pocas veces vista, salió a defender la democracia poniendo el cuerpo en las plazas, ¿no? Y entonces la pregunta tiene que ver con la capacidad de rendimiento de ese marco teórico que vos utilizaste, y si crees que para afianzar la solidaridad, las políticas de memoria y no repetición son válidas como políticas de Estado para afianzar esos valores de convivencia sobre los cuales vos hablaste. Uh-huh. Ah, Irina, si vas a hacer la pregunta... No hago micromachismo, perdón. Perfecto. Para el doctor Pettoruti, primero lo hago rápido porque ya estamos medio tarde. Una cuestión nada más, digamos, metodológica. El plexo valorativo, en este caso, sería una cuestión, digamos, una herramienta de análisis descriptivo de la cuestión valorativa en el derecho, o sería necesario, digamos, para todo el análisis valorativo del derecho, digamos, este plexo valorativo es el que deberíamos utilizar para analizar toda cuestión valorativa del derecho, y sería eso, digamos, esos valores, esa lista, digamos, de manera taxativa, o nos sirve de alguna forma para hacer eso, digamos, para hacer descripción de entidades valorativas relacionadas al derecho. Eso nada más. Bien, Paula, la descripción que hiciste respecto de la culpa metafísica. Yo me preguntaba si se puede ver una continuidad, incluso una atenuación de esa universalidad que la culpa metafísica representa en la banalidad del mal, en el concepto de la banalidad del mal. Y sobre todo como un proceso de sacar la culpa del ámbito de la conciencia, que para Arendt sabemos no es política, ¿no? Y también si se puede ver una continuidad en la reformulación que en la condición humana, sí, hace de el perdón como la antípoda de la culpa, ¿no? El binomio perdón promesa. Bueno, es eso. Gracias por tu exposición. Tenés que venir acá. Para vos, Paula. Ah, bueno. Pero dale. Bueno, parece que es así. Dale. Así me escucha Eduardo Sodero, dicen acá. Hay un montón de gente ahí. Y el resto. Bueno, para Paula lo siguiente, sí, esta cuestión que planteás en este diálogo epistolar, ¿no? Y como enfocaste y enunciaste que había un tercer aspecto, que era la literatura, bueno, la verdad que la vi presente en todo tu texto, sí, y quería decirte si lo epistolar también no haría de esto este aspecto, y si unido a esto, Arendt, en textos quizás posteriores, donde la política es ese espacio que hacemos entre mujeres, hombres, y podemos agregar, y lo personal no podría estar unido por la literatura, ¿no? Yo sentí que realmente le diste una imagen de lo que puede ser el horror
en este espacio donde se dejan de vincular discípulo, discípula y maestro. Y creo que quien ha padecido el horror de alguna violencia que hoy decimos en los derechos humanos, las víctimas hablan de esta interrupción. Creo que es a la vez de vital, literario, tiene esa fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, eso te quería preguntar. También para Paula, muy, muy interesante la ponencia, la verdad, el diálogo. Me gustaría después leerlo más detenidamente. Era una pregunta un poquito, tiene que ver con el tema, pero ajeno a lo de Jasper particularmente. En el caso de Heidegger, que aparentemente nunca asumió mucha culpa, que digamos, ni en el sentido de uno ni del otro. Nada, si ni responsabilidad ni culpa. Ni nada, claro. Si Hannah Arendt en estas cartas privadas, etc., no hace ningún comentario sobre la posición de Heidegger sobre esta cuestión. Uh-huh. Eso nada más, muchas gracias. O sea, digamos, hay hasta las 11 de la noche podemos hablar sobre eso. Bueno, hasta las 10 y media, está bien. Hay miles de libros sobre el tema, pero dale, gracias. Alguna cosa te... Ahora entonces ya, Eduardo, viene el turno de las respuestas. Vos moderás y al cabo de las mismas vos haces el cierre. Bueno, yo creo que vamos a, por orden de exposición, podríamos dar la palabra a Carlos, si me permite llamarlo así, y después seguimos tratando de no extendernos demasiado por el tiempo en el que estamos, hacer respuestas globales o como deseen, no más de 10 minutos cada uno, a pesar de que, lo cual parece un crimen, extremadamente injusto, todas esas preguntas tan sugerentes, y aparte porque nos quedamos con ganas de seguir escuchando sus desarrollos, ¿no? Pero bueno, cedemos sucesivamente la palabra por 10 minutos a cada uno. Bien, entonces voy a hacer referencia al planteo que hizo el primer Diego Duqueschi, a quien también aprovecho para saludar afectuosamente a la distancia, acerca de si siguen siendo de utilidad estos principios de Nuremberg. Yo creo que siguen siendo de utilidad a pesar de que se han generado cambios importantes a partir incluso de lo que señaló el profesor Martin Borowski, Al incorporarse a nuestros textos constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, ya la visión es distinta. Lo que ocurrió en ese momento no va a ocurrir ahora, pero nos tiene que abrir los ojos para que esa textura abierta que tiene el derecho no nos sorprenda con cosas que pensábamos que no podían existir y que existen. Diego habló de una ausencia de Estado. Yo a veces hablo, no sé si hay ausencia de Estado, yo creo que hay un Estado distraído a veces, un Estado distraído en otros objetivos o en otras cosas. Y yo creo que el derecho sigue siendo la herramienta para implementar los mecanismos institucionales para evitar esas circunstancias o hechos de intolerancia, que es esa falta de consideración hacia el otro, de falta de empatía hacia el otro, que ocurre en nuestra sociedad y que ocurre en otras sociedades. No estoy hablando de un patrimonio exclusivo de la Argentina. Y es cierto, coincido con él, en que la palabra nazi se utiliza superficialmente y se utiliza sin conocer el sentido esencial que tiene. Si realmente la gente conociera el sentido esencial que tiene, utilizarían la palabra nazismo solamente para referirse a ese horror ideológico que fue el nacionalsocialismo. Creo que no tiene ningún parangón. Respecto de lo que dice mi otro amigo Diego Luna, yo creo que estas políticas de memoria y de repensar permanentemente las cosas, y en cierta forma esto tiene vinculación con la pregunta anterior, el hecho de que recordemos Nuremberg a 75 años de ocurridos estos hechos, evidentemente sirven para afianzar las enseñanzas que nos han dejado, quizá enfocadas desde distintos puntos
de vista filosóficos. Yo propuse hacer una perspectiva ecológica para presentar algo distinto, pero yo creo que es importante, y es importante porque Nuremberg generó una serie de consecuencias posteriores, ¿no? La expositora de la mañana, Valeria Báez, habló de los crímenes que han sido juzgados internamente en Alemania y cómo esta falta de conciencia y falta de memoria hizo que muchos de estos crímenes prescribieran o no tuvieran la sanción que debieron haber tenido. Cosa que no ha pasado por lo menos en muchos casos en la República Argentina. Recientemente está por salir, o ya salió, una película que se llama El caso Collini, de Ferdinand von Schirach. El caso Collini es un caso que se... Bueno, Ferdinand von Schirach es un abogado, un alemán, que escribe sobre temas jurídicos, novelas jurídicas y cuentos, relatos jurídicos muy interesantes, algunos breves, que yo los utilizo mucho en las clases de introducción al derecho. Pero el caso Collini en particular nos muestra cómo funcionó la justicia, cómo funcionó esa justicia alemana de posguerra, ¿no? Y cómo el olvido o el dejar de lado o el pretender tapar una realidad no implica que esa realidad no exista. Siempre recuerdo, mi hijo vivió mucho tiempo en Alemania, de hecho está casado con una alemana, está viviendo acá en la Argentina, mis nietos son alemanes y bueno, me sirven no solo para jugar, sino para practicar el idioma, porque yo el alemán lo aprendí de mi madre, que es austríaca. Pero mi hijo me contaba que en donde vivía él, en Hamburgo, él estudió licenciatura en composición musical, nada que ver con la filosofía del derecho, pero a veces hablamos de temas de filosofía del arte, y me hablaba de un autor, cuyo nombre no recuerdo, que realizaba obras de arte que no eran efímeras, sino que eran obras de arte que después desaparecían. Por ejemplo, preparar una gran esfera metálica, tirarla al agua y que desaparezca en el agua, ¿no? Para hacer reflexionar al pueblo alemán de que no basta con tapar las cosas para que las cosas dejen de existir. Así que bueno, creo que me desvié demasiado, pero me pareció muy interesante lo que propuso Diego en el sentido de mantener la memoria para no repetir esos horrores y errores del pasado. Y respecto de la última pregunta, que la formuló también una persona cuyo nombre no sé quién es, así que no puedo dirigirme a él personalmente, pero me pareció también muy atinado lo que me preguntó, si el plexo axiológico es descriptivo o es necesario. Yo como filósofo diría que en ningún momento podemos decir que sea necesario, y tampoco quiero dejarlo exclusivamente en el nivel descriptivo, yo diría que es orientativo. La verdad, cuando yo empecé a armar esta comunicación, empecé a analizar el plexo axiológico, empecé a pensar en la ideología nacionalsocialista y empecé a pensar en cómo se vivía en esa época, cómo vivió la gente, cómo vivió el pueblo esos momentos. Y la verdad que se me representaban todos los disvalores de autonomía y de heteronomía. Así que yo creo que el plexo axiológico puede servirnos para orientarnos, lo que es evidente que el derecho está vinculado a la problemática axiológica, eso es indiscutido, ¿no? Así que yo le diría que tiene más una función orientativa. Creo que Cossio jamás quiso imponer valores jurídicos, él tampoco estableció, como Hartmann y Scheler, una escala de valores, sino que dijo que era un plexo, es decir, o como decía Cueto Rúa, una especie de telones de fondo que suben y bajan según la necesidad social del momento. Por eso digo que puede ser orientativo. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, tiene la palabra nuestra amiga que nos acercó a Jaspers, a Hannah Arendt, y nos dejó con ganas del tercer autor. Pero bueno, quedará para la próxima. Justamente austríaco. Así es. Bueno,
Bueno, voy a tratar de ser breve con las preguntas en el orden que se me hicieron. Respecto de la responsabilidad y si, digamos, si uno puede pensar en la responsabilidad en un régimen democrático, digamos, bajo condiciones democráticas, por supuesto, y justamente eso me parece que es lo que alguien está diciendo en ese momento. No podemos, y bueno, me permito disentir un poco respecto de lo que se señalaba hace un rato respecto, en Arendt, digamos, no creo que Arendt diga que los juicios de Nuremberg son útiles, no son útiles en absoluto, lo que allí se expresa es algo terrible y no hay ninguna pedagogía interesante sobre lo que unos seres humanos pueden hacer a otros, ¿no? Es un testimonio y hay que soportarlo, pero además de eso, dice Arendt, además de soportarlo, además de generar las condiciones para que se juzguen los culpables, además de todo eso, hay que pensar en qué es lo que hizo posible el nazismo, ¿no? O sea, en las condiciones que hicieron posible el nazismo, eso sí lo podemos pensar, y eso sí es una herencia que tenemos que pensar, ¿no? Entonces ella ahí señala, bueno, hay una responsabilidad política, ¿no? Que no es que vamos a ir a culpar a los alemanes, a decir vos, como hicieron los aliados, que había unos carteles enormes que decían, tú eres el culpable, no, ese no es un modo, dice Arendt, de hacer las cosas. Bueno, yo sí. Sino que hay que verdaderamente pensar en los orígenes del totalitarismo, y ahí Arendt dice, bueno, ahí está la variable política, ¿no? El totalitarismo surge en el seno de una sociedad absolutamente privatizada, de un privatismo civil, ¿no? El buen padre de familia alemana es el criminal del siglo, dice Arendt, ¿no? Y entonces, bueno, justamente de lo que se trata es de repolitizar, de generar espacios públicos, de... ¿no? Entonces hay que pensar, por supuesto, por eso yo decía, una ética, por supuesto, post-totalitaria, sin dudas hay que tomar nota, hay que llevar adelante los juicios, pero además de eso, hay que, digamos, hay que centrarse y hay que poner como centro de gravedad la acción política, porque es lo único que nos salva de los totalitarismos, ¿no? Eso es un poco la posición de Arendt y lo que dicen estos textos del 45 al 50, ¿no? Después los orígenes también va a decir lo mismo, va a situar ahí los orígenes del totalitarismo. Entonces, bueno, respecto a eso, sí. Respecto de la cuestión de la culpa metafísica, mira, una cosa que no, ¿a dónde está? Allá. Bien, no, te voy a allá, ahora te voy a allá. Claro, es una locura de cambios de plano. No, respecto a la culpa metafísica, vos sabés que una cosa que no, que por ahí te puede interesar a vos, que no tome acá porque es más con, digamos, bueno, vos estudias a Arendt, pero viste que en ese epistolario, en esta época, Jasper le dice a Arendt, No son demonios, no son monstruos, guarda, dice, no los ponga, porque que el, cuando uno demoniza, sataniza, de alguna manera está mitologizando el horror, dice. Le dice Jasper a Arendt en 1946, ¿no? Y Arendt dice, sí, es cierto eso, y ahí usa esta metáfora que después va a usar Arendt en el Hijo en Jerusalén, dice, dice Jasper, justamente porque no tiene profundidad ese mal, se puede esparcir por el mundo como un hongo. Que es una metáfora que después va a usar Arendt cuando diga, hable de la banalidad del mal, ¿no? Entonces, qué importante que es este diálogo. Y Arendt le dice ahí, cierto, tenés toda la razón con lo que me decís, pero hay una diferencia importante entre, dice, matar a tu vieja tía y construir las factorías de la muerte, ¿no? La fabricación de cadáveres, le dice Arendt, ¿no? Y queda ahí el problema, ¿no? Mataron a tu tía, me hacían la pregunta por la literatura, es Dostoyevsky, ¿no? Crimen y Castigo. O sea, Arendt todo el tiempo, la literatura, es una gran lectora de literatura, y ella decía, ¿no? Hay una entrevista, y ahí paso a la... Bueno, después respecto del perdón, es todo un tema, el tema del perdón, ¿no? Pero... A ver, yo te diría que cuando Arendt habla del perdón, ahí esto siempre lo he discutido mucho con la profesora, hemos conversado con la profesora Claudia Gil sobre esto, el perdón, dice Arendt, solo es posible, no es posible para estos crímenes. ¿No? Ese es el límite, ahí no se puede perdonar. Y lo dice ahí en una nota al pie, en la condición humana. ¿No? Son imperdonables. El perdón puede ser un recurso cuando todavía las condiciones, la destrucción no es total, cuando las condiciones para la acción es un recurso político, pero no, en estos casos no puede haber perdón, no sé, es para, te lo digo, te lo denuncio y después lo podemos seguir pensando. Respecto de la literatura, bueno, justo esto, ¿no? Sí, la literatura está presente
muchísimo en Arendt. Hay una entrevista que a mí me encanta, que siempre le doy cuando empiezo un curso sobre Arendt, que le pusieron qué queda la lengua materna. Entonces tiene una relación muy ambivalente con Alemania, por eso dice, Alemania para mí es la literatura que está siempre, yo sueño, digamos, en alemán, pienso con la poesía que le he ido, con la, ¿no? Siempre está muy presente en su, no solo la literatura alemana, sino un conjunto de literatos, de poetas que ella conoce en Estados Unidos, entre ellos Hermann Broch, que a mí esa amistad me fascina, y además estudiar profundamente Arendt es estudiar sus epistolarios, ¿no? Estudiar esas relaciones que ella construye, esas relaciones de sobrevivientes, como decís vos, ¿no? En donde efectivamente la literatura es un modo de abordar la experiencia que a Arendt le permite, ¿cómo te diría? Ella siempre tiene una relación tormentosa con la filosofía, ¿no? Y ahí voy a la pregunta sobre Heidegger, ¿dónde está la de Heidegger? ¿No? Ella dice, en esa entrevista, dice el entrevistador, que es terrible, todo el tiempo, eso pasa siempre con los entrevistadores con Arendt, ¿no? La quiere poner en un lugar. Dice, bueno, usted como filósofo política, y él dice, yo no soy filósofo político. Bueno, pero para mí sí, bueno, si usted quiere ponerme como filósofo político, póngame, pero dice, yo no soy filósofo político porque no quiero, y además porque los filósofos políticos nunca me aceptaron en su círculo. ¿No? Dice así, yo no soy eso. Por supuesto, no es filósofa política, sin duda, porque ahí ella dice, hay una hostilidad fundacional, platónica, de la filosofía respecto a la política, con ese nombre, filosofía política. Lo cual no quiere decir que hay que pensar con y contra la filosofía, que es lo que hace en toda su vida, ¿no? Esa formación que tiene la usa, digamos, para pensar el mundo, sin duda, y además hace una crítica de esa relación, digamos, tormentosa que tiene la filosofía, hostil, dice Arendt, ¿no? De la filosofía en general con la política. Pero, en ese marco, ya voy a lo de Heidegger, la literatura es un modo de... digamos, tener una, de correrse un poco de esos modos que tiene la filosofía de decir esto es esto, ¿no? Dice Arendt, define el sentido o identifica un sentido sin una definición que lo encasille, ¿no? Hay un texto que se llama Isaac Dines en donde habla de los relatos, ¿no? Y del poder revelador de los relatos. Toda la obra de Arendt, Los orígenes del totalitarismo, yo digo, leanla. El cuatrimestre pasado vimos un seminario en donde hablábamos, por ejemplo, de la centralidad que tienen los orígenes del totalitarismo, el corazón de las tinieblas de Conrad. Ella explica el imperialismo con ese libro, ¿no? O sea, es una herramienta de conocimiento, ¿no? Eso también lo quiero decir, porque no es solo... Y bueno, en este caso, los epistolarios, sin duda, es una herramienta de conocimiento mutuo, ¿no? De comprensión. Eso, te diría, pero podemos hablar un montón sobre Arendt y la literatura. Respecto a Heidegger, bueno, el otro texto que habría que sumar a esta tríada que yo te estoy diciendo de 1946 es un texto que se llama ¿Qué filosofía de la existencia? En donde Arendt lo mata. Es el único texto en donde le dice a Heidegger de todo, ¿no? Muy ácido, muy duro. Después Arendt un poco se reconcilia, ¿no? Cuando justamente en el viaje a Alemania que les decía en el principio del texto, en 1950, se reencuentra con Heidegger, y bueno, todos los biógrafos hacen toda una serie de detalles, fue al hotel, le dejó una nota, vino entonces él, y la mujer, es toda una tragedia bastante grande, romántica, pero a su vez ahí Arendt como que se vuelve a conversar con Heidegger. Por supuesto con una distancia, y es muy interesante para mí, ese texto de 1946 está bueno, porque Arendt pone todas las cartas sobre la mesa, o sea, respecto de su crítica a Heidegger, la filosofía de la existencia de Heidegger de ser y tiempo, ¿no? Ella dice, es una filosofía que no es nazi, pero que, uno diría, pensando en esto, ¿no? En las condiciones de posibilidad de surgimiento del nazismo, que está centrada en el individuo aislado de todos los demás, que está enfrentado ante la muerte, que, ¿no? Entonces es un problemón, porque a ella le interesa justamente eso, una filosofía post-totalitaria, una filosofía democrática, ¿no? Aunque ella nunca usa la palabra democrática, usa la palabra republicana, pero en un sentido muy interesante. Entonces, con Heidegger, yo te decía, es muy explícito en ese texto, pero después tiene, para mí, tiene una polémica durante toda su obra en un modo, en un género que es oblicuo, ¿no? No, nunca dice Heidegger está equivocado con esto. Incluso te diría, La condición humana, que es un texto de 1958, se lo dedica a Heidegger.
Heidegger, por supuesto, que es un machirulo además, perdóname esto que lo estoy diciendo, está grabado, pero no le dice una palabra. Hannah Arendt le manda los orígenes del totalitarismo y dice, ah, no, por este tema yo no sé nada. Es un libro con el que Hannah Arendt se hace famosa en Estados Unidos, es una pensadora reconocida. Nada, no le dice nada. Y después Arendt dice, ¿no? Le dice a una amiga, yo sé cómo es este juego, ¿no? Cuando son mis obras, no 2 más 2 igual a 4. Cuando son las obras de él, sí soy inteligente. Cuando interpreto las obras de él, soy inteligente. Y bueno, juego ese juego, ¿no? También lo dice así, juego ese juego y lo juego. Es así. Pero en sus obras, digo, tiene mucha claridad sobre el temperamento heideggeriano, ¿no? Pero lo valora algunos de sus conceptos, algunas perspectivas de su obra, y en sus obras, este texto, ¿no? La condición humana, se llama La condición humana, que se lo dedica a Heidegger, se lo dedica ocultamente, porque además si no, hay todo un cuestión ahí atrás, le manda una carta y le dice, este libro está dedicado a vos. Es un libro que es una crítica terrible a Heidegger. Entonces, si uno se pone a estudiar los conceptos heideggerianos, ¿no? Por ejemplo, teniendo en mente ese texto de 1946, es una crítica, pero una crítica oblicua. Nunca está diciendo, esto está mal, esto que dijo Heidegger, ¿no? Pero toda su filosofía, ¿no? Es una respuesta muy profunda, muy interesante a algunas tendencias de la filosofía alemana, ¿no? Post-metafísicas. El problema, digo, para Arendt no es la metafísica, en todo caso, sino son todos estos pensamientos críticos de la metafísica que aparentemente vienen a solucionar un conjunto de problemas y que en realidad le falta política, pero si Arendt dice, estamos volviendo a reponer las mismas cosas que nos llevaron al nazismo. ¿No? Esa es su preocupación, ese es el lugar desde el cual se está parando. Eso te diré. Bueno, ya, porque estoy hablando muchísimo. Gracias por la pregunta. Bueno, Paula, Carlos, muchas gracias por las intervenciones de los dos. Ya le hemos agradecido a Martín. En lo personal yo quiero agradecer a la asociación. Me parece... No podría atribuirme la capacidad para resumir todo lo que se dijo, ¿no? Simplemente anoté 3 o 4 cosas nomás, empezando desde el final, que agradecerte, Paula, nuestra insistencia en aprovechar la herramienta de la literatura y de la filosofía en general, no solo la aburrida en ocasiones filosofía del derecho, y seguir estudiando una figura apasionante como Hannah Arendt, ¿no? La literatura nos enseña parte del valor de las palabras y como apuntaría querido Diego Dukelgi, también hay que tener cuidado con las palabras. Somos todos hartianos en este momento. También está bueno eso de recuperar el concepto de derecho con rostro humano, donde son centrales los conceptos de mal y de bien, eso que decías hoy, Paula, ¿qué hizo posible el mal, ¿no? Superar las visiones escépticas de la, como dicen los alemanes, Siegerjustiz, ¿no? Justicia del vencedor, que es la gran crítica muchas veces a procesos como el de Nuremberg o al borde del muro, y reivindicar el derecho como instrumento de protección de la dignidad, como lo decía el viejo Radbruch. La memoria nos interpela, nos exige ese eterno retorno, que siempre le encanta a Renato citar a Rommen, al problema de justicia legal, de ese derecho emanado en poder absoluto, donde el derecho protege al poderoso, para invertir el título del artículo nefasto ese de Schmitt, ¿no? Del 34 de Führer schützt das Recht. En realidad el derecho protege al Führer, sería, ¿no? Es como un ir y venir de la mirada. Y por eso Alexi con su denuncia del efecto de riesgo, que me pareció que hoy lo dijo Martín. Y Martín, finalmente, lo que me pareció interesantísimo de Martín, en su artículo, que la verdad que hoy lo maldije mucho porque a las 10 me lo mandó, voy a hablar de esto, me dice, no del otro, fue que esas nuevas relecturas de autores que parecían pacíficamente interpretados como Radbruch, ¿no? Cuyas ideas, se siguen utilizando y se pueden utilizar para plantear el problema de las omisiones legislativas. E inclusive actualizar las interpretaciones de Hart y Kelsen para Radbruch. O también, porque hay algunas citas en el trabajo que ya tienen por ahí disponible, del diálogo que las disputas que han tenido sobre el problema de la justicia legal en el seno de propias teorías antipositivistas, como el diálogo entre Finis y Alexi, ¿no? Así que bueno, no sé si tengo para decir mucho más, ya es tarde. Pero sí creo que si hay algo que está bueno el día de hoy, de toda esta jornada tan fructífera, que demuestra que hay mucho interés por este tema
y que los podemos seguir utilizando como herramienta para hacer, para mejorar nuestra práctica y también para seguir enseñándolo, ¿no? Así que bueno, yo quiero agradecer simplemente en nombre de la asociación a los participantes de este panel y yo agradecer a título personal a la comisión directiva de la asociación por haberme dado el privilegio de participar acá. Así que bueno, Renato, no sé si quieres decir algo, si le vamos por terminar.